Hola a todos, el capturador de Link27 y yo estamos en el capítulo número 47 de la temporada número 2 de mi fanfic. Después de conseguir derrotar a su padre y salvar a su abuelo, Yugi se dirige al estadio donde tiene lugar la siguiente fase del torneo. Pero un terrible encuentro se produce cuando llega. ¿Qué es lo que va a pasar, gente? Pues lo vamos a averiguar enseguida. Capítulo número 47: Yugi versus Kaiba. Yugi, Jonouchi, Rebeca y Mai finalmente llegan al estadio donde aquellos que han conseguido 7 tarjetas localizadoras deben reunirse para pasar a la siguiente etapa del torneo Battle City. Su intención era interceptar a un ghoul que se dispusiese a reclamar su lugar en la próxima fase, derrotarlo y quitarle su puesto. Pero lo que se encuentran al entrar en el estadio son decenas de ellos derrotados inconscientes. Y encima de todos ellos se encuentra Kaiba Seto, dando la espalda a un dirigible. ¡Kaiba! ¿Has hecho tú esto? No contestó, pues la respuesta era evidente. ¿Acaso has estado guardando un puesto en la siguiente etapa de tu torneo para Yugi? Yugi, pronunció Kaiba. Fue su voz normal, pero ambos creyeron sentir un atronador e intimidante tono en ella. ¿Has conseguido las 7 tarjetas localizadoras? No, me temo que solo he conseguido 6. Yo también tengo 6. Pero acabas de derrotar a un montón de ghouls que ya tenían las 7. ¿Acaso no les reclamaste sus tarjetas? ¿Sus tarjetas? ¿Te refieres a estas? Inquirió, sacando un enorme fajo de tarjetas atadas con una cuerda. Los 4 las miraron con asombro. Debía de haber más de 300. Estas cosas no son más que basura sin valor, espetó a la vez que desataba la cuerda y arrojaba todas las tarjetas al cielo. Los amigos se pusieron en guardia mientras contemplaban los profundos y penetrantes ojos del presidente de la corporación Kaiba a través de las tarjetas cayendo al suelo. Yugi, la 7ª tarjeta, la única que me interesa, no puede ser otra que la tuya. Ninguna otra en este mundo es lo suficientemente digna como para pertenecerme. Todos lo miraron con seriedad. ¡Kaiba! ¿Acaso tú también te has convertido en una marioneta de Marik? No. Esa mirada no es la de alguien privado de sus emociones que solo puede servir a su amo. En efecto, Marik no me controla con su cetro. Pero tampoco hay diferencia alguna entre si lo hace o no. ¿A qué te refieres? Esté o no bajo el yugo del cetro milenario, de igual manera estoy obligado a hacer lo que me ordene. ¿Por qué? Por esto. Se apartó hacia un lado, permitiendo al grupo ver a Mokuba, que tenía la cabeza agachada y revelaba una expresión vacía, carente de toda emoción. ¿Acaso él? Así es un sirviente de Marik. Por supuesto, ya lo derroté, pero eso no sirvió para devolverlo a la normalidad. La oscuridad que habita su corazón es demasiado poderosa como para suprimirla únicamente venciéndolo en un juego. Y la única manera de salvarlo es... Él confirmó sus sospechas asintiendo con la cabeza. Yugi, a menos que te derrote y reclame tu puzzle y tu carta de dios egipcio, Marik no soltará a Mokuba. ¡Idiota! Aunque ganes, no lo liberará. Y aunque lo hiciera, ¿de qué serviría? Si Marik y Bakura se hacen con los 7 artículos milenarios, el mundo estará perdido. Todos nosotros incluidos. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Porque si no obedezco, lo torturará con el poder de su cetro hasta que cambie de opinión. Marik. En lo que a ti respecta, Yugi, debes conseguir una tarjeta localizadora más para pasar a la siguiente fase de mi torneo. Yo estoy en la misma situación. Eso significa que solo uno de nosotros podrá acceder a ella. No tienes otra opción más que aceptar mi desafío. ¿No hay otra solución? Si no aceptas, dejaré pasar a los siguientes ghouls que vengan a reclamar su lugar en la siguiente etapa de mi torneo y entregaré estos objetos a Marik, a cambio de la liberación de mi hermano. Para asombro de los 4, les reveló la carta de dios egipcio, obelisco atormentador y el ojo milenario. Así que era verdad que Kaiba derrotó a Pegasus. ¿Cuál será tu elección, Yugi? Todos lo miraron. Él observó al joven unos segundos durante los cuales recordó el duelo que tuvieron un mes atrás en el que nada pudo hacer. Compañero, deja que sea yo quien luche desde el principio. El muchacho lo miró. Este hombre no es como ningún adversario que hayamos tenido hasta ahora. Necesitas toda mi fuerza para derrotarlo. La esperanza creció dentro del chico. No tenía ninguna confianza en sí mismo para derrotar a Kaiba, pero su otro yo también era muy fuerte. Quizás él sí era capaz. Entiendo. Buena suerte.
El puzzle brilló y, ante los ojos de todos, Yugi cambió su nerviosa y tímida expresión por una desafiante y muy seria. ¡Acepto tu desafío, Kaiba! ¡Saca tus cartas y luchemos! Él entrecerró los ojos. Yugi no le interesaba en absoluto. A quien realmente quería desafiar era el espíritu que habitaba dentro de su rompecabezas. Y ahora finalmente estaba mostrándose ante él. Los dos se situaron en posición, encendieron su duel disc y se prepararon para el encuentro. Yugi ha cambiado con el otro Yugi. Parece que va a tomarse el duelo realmente en serio. Observó Yonouchi, que también consideraba que era lo mejor, porque ya había sentido en sus carnes el poder de Kaiba. Querido, murmuró Rebeca con los dedos de las manos entrelazados. ¡Duelo! ¡Empezaré yo, Kaiba! ¡Rabo! ¡Invoco de modo normal, desde mi mano, a la escolta de la reina en posición de defensa! Guerrero, luz, nivel 4, ataque 1500, defensa 1600. ¡Termino mi turno! Mi turno. Robo. Invoco de modo normal, desde mi mano, al dragón lanza en modo de ataque. Dragón, viento, nivel 4, ataque 1900, defensa 0. Fase de batalla. Dragón lanza. Ataca a la escolta de la reina. El monstruo voló hacia su oponente y le clavó su largo y afilado hocico en su pecho, atravesando su corazón y destruyéndola. Luego los life points de Yugi bajaron de 4000 a 3700. Así que ese monstruo inflige daño arrollador. Y después de atacar, cambia posición de defensa. La criatura pasó a escudarse detrás de sus alas. Coloco una carta boca abajo y termino mi turno. Yugi fue el primero en perder life points. Pero ahora se enfrenta a un monstruo con 0 puntos de defensa. Puede destruirlo fácilmente. Pero Mai no veía la situación con tanto positivismo. No creo que un genio de los duelos como Kaiba no haya previsto esto, dijo mientras miraba la carta colocada. También el faraón se había fijado en ella, pero no podía dejar que eso lo detuviera. ¡Mi turno! ¡Robo! ¡Activo la carta mágica Perdición Silenciosa para revivir a la escolta de la reina! La mujer volvió en posición de defensa. ¡Y ahora invoco de modo normal, desde mi mano, a la escolta del rey! Guerrero, luz, nivel 4, ataque 1600, defensa 1400. ¡Activo su efecto! Cuando es invocado mientras la escolta de la reina está en juego, puedo invocar de modo especial, desde mi deck, a la escolta de la sota. Guerrero, luz, nivel 5, ataque 1900, defensa 1000. ¡Genial! ¡Ahora Yugi tiene 3 monstruos en su campo! Celebró Yonouchi mientras Rebeca sonríe emocionada. Mai no cambiaba la expresión de su rostro. Tampoco Kaiba. ¡Fase de batalla! ¡Escolta del rey! ¡Ataca al dragón lanza! El guerrero corrió hacia su enemigo y se dispuso a atravesarlo con su espada. Activa una carta de trampa de contraefecto. Negar ataque. Pone fin tanto a tu ataque como a tu battle face. El caballero retrocedió. Yugi, que observaba el duelo desde el interior del puzzle milenario, frunció el ceño. ¡Termino mi turno! Mi turno. Robo. Tomó una carta y, al verla, sus ojos brillaron. Todos tuvieron un mal presentimiento. ¡Activo, desde mi mano, la carta mágica Sacrificio del Dragón! Me permite tributar un dragón de mi campo para invocar de modo especial un dragón de mi mano de nivel 8. ¿De nivel 8? ¿Eso significa...? El dragón lanza se convirtió en una luz que se volvió más grande. Luego empezó a emanar una poderosa figura de ella. Aparece. Dragón blanco de ojos azules. La criatura emergió en el campo y lanzó un poderoso rugido que estremeció el estadio entero y arrasó unos centímetros a Yugi y compañía, obligándolos a hacer fuerza para no caerse. Dragón, luz, nivel 8, ataque 3000, defensa 2500. Ese es... el dragón blanco de ojos azules de Kaiba. Que... extraño, aunque sea la misma carta, por alguna razón siento que el suyo es más feroz que el mío. Fase de batalla, ojos azules, ataca a la escolta del rey, rayo explosivo de destrucción. El monstruo acumuló todo su poder en sus fauces y lo desató en forma de rayo blanco que pulverizó al monstruo. Los life points de Yugi bajaron de 3700 a 2300. También él podía sentir algo diferente al mirar aquel ojos azules, que no notaba cuando observaba el de Rebeca. Por alguna razón, su corazón parecía reaccionar. Es posible que se deba a algún vestigio de mi pasado que no logro recordar. Termino mi turno. ¡Mi turno! ¡Robo! Tomó una carta, la miró y entrecerró los ojos. Por supuesto, Kaiba. Estaba al tanto de que quizás tarde o temprano tendría que enfrentarme a ti. Por lo que estuve preparándome para este momento. ¡Activo, desde mi mano, la magia emblema de Destructor de Dragones! ¡Me permite añadir a Buster Blader de mi Dego Cementerio a mi mano! Lo añadió desde su baraja y Kaiba entrecerró los ojos. Buster Blader. ¡Ahora sacrifico a mi escolta de la reina y a mi escolta de la sota para invocar de modo normal a Buster Blader!
Un guerrero de morada armadura y un gran espadón en las manos apareció y miró de forma desafiante y sin temor alguno a ojos azules. Guerrero, tierra, nivel 7, ataque 2600, defensa 2300. Un monstruo de 2600 puntos de ataque no es suficiente para derrotar al monstruo de Kaiba. No hay problema. Ese monstruo ha sido una buena elección. Buster Blader, gana 500 puntos de ataque por cada dragón en tu campo y cementerio. ¡Kaiba! En tu campo tienes uno y en tu cementerio otro. Son dos en total, por lo que el poder de mi monstruo aumenta en 1000 puntos. El guerrero se volvió más grande y alcanzó los 3600 puntos de ataque. ¡Toma ya! ¡Ahora sí es más fuerte! ¡A por él, Yugi! ¡Fase de batalla! ¡Buster Blader! ¡Ataca al dragón blanco de ojos azules! ¡Destello de la espada destructora! El monstruo corrió hacia su enemigo, que intentó destruirlo con un rayo blanco, pero lo esquivó con un gran salto que lo llevó hasta el lomo. A continuación, alzó su espadón y lo insertó con todas sus fuerzas entre sus escamas, haciéndole emitir un chillido de dolor. Luego lo extrajo, bajó de un salto y, mientras descendía, el dragón estalló. Por último, al mismo tiempo que aterrizaba en el suelo con elegancia, los life points de Kaiba bajaron de 4000 a 3400. ¡Termino mi turno! La mayoría de monstruos del deck de Kaiba son dragones. Mientras controle a Buster Blader, cuantos más invoque, más poderoso será. La situación debería de estar bien. Yugi contempló a su otro yo con admiración. Él no fue capaz de reducir ni un solo punto de vida de Kaiba durante el duelo que tuvieron. En cambio, el faraón le había quitado 600 y tenía el control del campo. Realmente era un duelista increíble. Mi turno. Robo. Invoco de modo normal, desde mi mano, a Didi, dama guerrera, en posición de defensa. Guerrero luz, nivel 4, ataque 1500, defensa 1600. Pongo una carta boca abajo y acabo mi turno. ¡Mi turno! ¡Robo! Tomó una carta y miró al monstruo de su oponente. Didi, dama guerrera. No tiene muchos puntos, pero cuenta con un efecto problemático. Después de batallar, puede desterrarse junto al monstruo contra el que luchó. Si la ataco con Buster Blader, lo perderé y ahora mismo lo necesito para mantener a raya a todos los dragones de Kaiba. Miro su mano. Por suerte, hay solución. Invoco de modo normal, desde mi mano, a Beta, el guerrero magnético. Roca, tierra, nivel 7, ataque 1400-1700, defensa 1600. ¡Fase de batalla! Lo siento, Beta, pero debo sacrificarte para acabar con ese monstruo. ¡Ataca, Didi, dama guerrera! El monstruo conoce a su enemiga y le dio un puñetazo con toda su fuerza, contra el cual ella intentó escudarse con su espada, pero quedó destruida. Activo el efecto de Didi, dama guerrera. Beta se desvaneció. ¡Pero todavía tengo a Buster Blader! ¡Ataca, Kaiba, directamente! ¡Destello de la espada destructora! El guerrero corría a toda velocidad hacia el joven. ¡Como este ataque acierte, Yugi gana! Activo una carta de trampa. Ataque desde otra dimensión. Por cada monstruo retirado del juego este turno, todos tus monstruos perderán 1500 puntos de ataque. ¿Cómo? ¿Acaso predijo mi jugada? Un aura roja envolvió al monstruo, cuyo ataque bajó de 3600 a 600. Luego alcanzó a Kaiba, alzó su espada y lo golpeó de lleno con ella, bajando sus life points de 3400 a 2800. Después regresó junto a su propietario. ¡Termino mi turno! Sus life points son casi iguales, pero ahora el poderoso monstruo de Yugi tiene muy poco ataque. No sobrevivirá este turno. ¡Mi turno! ¡Robo! Cuando no controlo monstruos, puedo invocar de modo normal sin sacrificar a Hoja Oscura, señor supremo del mundo malvado, pero su ataque original pasa a ser 1800. Un caballero oscuro de negra armadura y espada de hoja curvada apareció a lomos de un gran caballo negro. Guerrero oscuridad nivel 7, ataque 2800, defensa 1500. Ahora activo su efecto. Cuando es invocado, puedo equiparlo con el monstruo de unión dragón negro absoluto desde mi mano o cementerio. El dragón apareció tras el guerrero. Mientras esté equipado con él, gana 1000 puntos de ataque. Su ataque sube de 1800 a 2800. Fase de batalla. Hoja oscura. Ataca a Buster Blader. El jinete se dirigió al galope hacia él y atravesó su corazón con su espada sin que él pudiera hacer nada por evitarlo, destruyéndolo. Descarto de mi mano a Kuribo para reducir el daño de batalla a cero. La criatura apareció y se lanzó contra la hoja oscura, que lo partió por la mitad con un segundo espadazo. Termino mi turno. ¡Mi turno! ¡Robo! Sacó una carta y miró su mano con rabia, pues ninguna carta le servía para derrotar al monstruo de su adversario. No tengo más remedio que conseguir tiempo. Invoco de modo normal, desde mi mano, al gran defensa Gardner en posición de defensa. Guerrero, tierra, nivel 4, ataque 100, defensa 2600. Activo, desde mi mano, la carta mágica Espadas de la Luz Reveladora. Espadas luminosas aterrizaron alrededor del monstruo de Kaiba, encerrándolo. ¡Termino mi turno! Mi turno.
Robo. Activo, desde mi mano, la carta mágica Tifón del Espacio Místico para destruir tus espadas de la luz reveladora. Un ciclón apareció y engulló las espadas de luz. El otro Yugi lo miró molesto. Incluso estaba preparado para mis espadas de la luz reveladora. Ahora invoco de modo normal, desde mi mano, a la fuerza de ataque Goblin. Guerrero, tierra, nivel 4, ataque 2300, defensa 0. Fase de batalla. Hoja oscura. Ataca al gran defensa Gardna. El monstruo se dirigió al galope hacia su enemigo y lo destruyó de un espadazo. Ahora, fuerza de ataque Goblin. Ataca a Yugi directamente. ¡Activo desde mi cementerio el efecto del gran defensa Gardna! Cuando recibo un ataque directo, puedo revivirlo en modo de defensa, pero su defensa se reduce a la mitad. Regresó a la vida, pero su defensa bajó de 2600 a 1300, por lo que fue arrollado por los Goblins. Y cuando deja el campo, tras ser invocado de esta forma, es retirado del juego. Después de atacar, la fuerza de ataque Goblin pasa a posición de defensa. Termino mi turno. Antes de robar, el farón miró con ira a su contrincante. Haga lo que haga, parece estar siempre un paso por delante de mí. Al final tendré que recurrir a mi último recurso. Para ganar, deberé invocar a mi dios egipcio. Pero sabremos más de esto en el próximo episodio, chicos, porque este concluye aquí y ahora. Espero que hayáis disfrutado el inicio de una batalla épica y legendaria. Yo, desde luego, estoy contento con el resultado del duelo y espero que vosotros también. En el próximo episodio, que será el miércoles que viene, si todo sale bien, sabremos cómo continúa. Venga, chicos, vamos a la sección de lectura de comentarios. Tengo que decir, chicos, que me parece espectacular la ilustración que cogí para el episodio anterior, Mirad esta maravilla de Yugi invocando a Exodia y Kaiba mirándolo. A mí me encanta, la verdad. A mí me encanta. Venga, vamos. Llama del Éxodo, la aparición de Exodia. 48 likes, 358 visualizaciones. No está mal, la verdad, para llevar un mes sin subirlo. Y 40 comentarios, venga. A ver... El regreso del mejor fanfic de Yugi es simplemente épico. Gracias, WTF con un sabotaje de previsiones. La mejor carta del mundo, un putísimo Among Us. La verdad, me la saqué con la ilustración de la Among Us. O sea, el regreso del fanfic de Capture para gozarlo todos juntos. Y más aún con el final de duelo que fue uf, épico hasta el final. Gracias, Emerson. La única forma de evitar Exodia que recuerde es la carta del guardián de la puerta, de los tres elementales. No tengo ni idea de qué tiene que ver eso con Exodia, pero bueno. De seguro Yonochi será un traidor porque perdió un duelo. Ay, no, esperemos que no. A ver, yo recuerdo que Yugi usó el poder del cetro milenario para chocar contra el cetro. A lo mejor con eso el cetro no le hace nada. A lo mejor, esperemos. Viva, al fin volvió y es más glorioso que antes. Bueno, es exactamente igual que antes, pero bueno, gracias. My MVP sin dudas, total, la verdadera heroína. Aquí está la conclusión de una épica batalla, pero esto es solo el principio. Bueno, el principio, llevamos ya 47 capítulos, pero bueno. Va a ser una muy buena manera de evitar Exodia. Esta trampa puede servir para romper muchas estrategias. Creo que esta es la forma más rompehuevo de perder para un jugador que usa un Exodia a terminar perdiendo contra tu propio Exodia. Ojalá algún día ver un duelo así, de verdad. Ojalá alguien que tenga una estrategia Exodia y se la jodan de esta manera. Vivo para ver este duelo. Bueno, aquí hay dos posibilidades. Yonochi se logró levantar con pura fuerza de voluntad o se levantó porque está controlando la mente ahora. No, tal y como explica el propio Yonochi, se levantó porque Ringo no quiso golpearle a él con el monstruo, o sino que apuntó a un lado. O sea, que Lucifer no le pegó directamente a Yonochi con el espadón, sino que golpeó a un lado para reducir el daño. Si lo hubiera metido un stun directo, sí que se habría ido con San Pedro, pero el golpe dio a un lado. Bueno, personalmente del anime Madoka Mágica, personalmente la más linda, me parece, en mi opinión, sería la protagonista Madoka. Sí, también es linda. Si lo la ve, en mi opinión, mi personaje favorito. Se escribió mal, yo me refería al deck y soporte que le hicieron a la maga oscura. Ah, ok. Hecho de es inevitable como tantos y también un Yogi Aten versus Kaiba. Sí. ¿Cuántas estrategias marica en un solo personaje? Maravilloso, che, pobre hombre. Por cierto, faltó la morena penetrante para completar Exodia. Lo siento, Yugo, se me olvidó. En la próxima temporada me inventaré que en realidad son 6 cartas para invocar Exodia. Yugi vs Kaiba, por Dios, recuerdo muy bien su duelo en las semifinales de Battle City. Fue épico, demasiado épico. Bien lo podría poner en el top 10 de batallas en el anime. También escribo un fanfic de Yugi y me ha inspirado parcialmente del tuyo. Gracias. Deja una florecita en la tumba de Edo. No, Edo. Pues me toca a mí ver el fanfic. Venga, a ver. Por cierto, supongo que decir Exodia Manifiéstate es mejor que decir Exodia Flame. Así que considero que esta vez Forkis gana. Hombre, son términos diferentes en realidad. Exodia Flame suena al nombre de un ataque y Exodia Manifiéstate suena simplemente a una orden de lanzar un ataque, ¿sabes? Así que yo creo que son cosas distintas. Ya decide tú qué prefieres, si el nombre del ataque o una orden para atacar. Otra vez te pasaste 14 pueblos. Al menos el Kaibaman invoca al grande desde la mano. Bueno, a ver, pero con el niño tienes que perder tu invocación normal. Algo es algo, ¿no? Y solo lo puedes invocar del deck. Si lo tienes en la mano, cagaste. That's Book of Moon. Pues sí.
Esa cosa debe ser un ladrillo tremendo. F. ¡Ah! ¡Imposible! Jess, explícame qué hace eso. Yugi, no seas mamón, esa carta está completamente rota. Encima es increíblemente y también es increíblemente situacional. Bueno, a ver, si es situacional, entonces ya está menos rota, ¿no? Aunque ya te digo yo que sería gracioso activar eso con Tron de Gestal, Pofi. ¡Ah! ¿Por qué un Exodia juega eso? Por si pierdas, Exodia. Tenías que decir tu última plática. O patética, dirás. Carta para completar la referencia. Ya, pero es que no era como tal una referencia completa. No quería hacer tanto. ¿Amugus? Eso es. ¡Ah, es demasiado cine! LOL. Yugi, debiste haber tomado robo faraónico. Debiste haber tomado... No, pero no estaba en la mano del hombre. Pues hay que admitir que la estrategia es muy creativa. Solo esperemos que super intercambio, ultra intercambio, vuelva a aparecer algún día y no se quede como una carta de instrumento de trama más del fanfic. Un montón de personas han comentado esto, de verdad. No os preocupéis, hombre. Alguna vez volverá a aparecer, aunque sea solo para haceros, para dejaros contentos. El Guilde se viene... A ver, yo con mi intención de ultra intercambio era simplemente poner una versión avanzada de intercambio, ¿sabéis? Pero bueno, venga, haré que aparezca algún día. El Guilde se viene el duelo... Un segundo. Ok, nada, perdón, me llegó una notificación. El Guilde se viene el duelo de duelos. Bueno, cae Nerfedo vs Yugi. Lo digo porque dudo Seto que use su verdadero mazo en este punto, ya que al final aún no han iniciado. Quizás solo sea para probar el deck de su... El nivel de su rival actual. What the fuck. No, obviamente Kaiba está usando su verdadero deck. XD, hombre, Kaiba, ¿qué hiciste a los Ghouls? Les bajaste a Quasa con 5 materiales y anduviste matando uno por uno. XD, a un Oracle con Sonoros. XD, con tantos cazadores raros, mínimo si llegaba a los 5, a los 50 o 60.000. Joder, valió la pena, saludos, saludos. Nah, Kaiba se coge muy fácilmente a los Ghouls. Lo único que tenía que hacer era invocar al dragón blanco, aumentarle un poquito el ataque para hacer OTK, barrerles el campo con alguna otra carta y ya está. Ataque y a tomar por culo. Hasta se los cargó de 3 en 3, de 4 en 4, incluso de 5 en 5. Buen fanfic de Yugo temporada 2. Gracias, Alexis. Muy amable por comentar algo aparte de pedirlo. Oye, espera, la esfinge guardiana faraónica existe, pero no se ve cómo esa imagen que has puesto allí. Tienes toda la razón, cariño, y lo voy a enseñar a la gente. Mira de esto, gente. Yu-Gi-Oh! Esfinge guardián faraónica. Si visteis el capítulo anterior, recordaréis que Tutankamón utilizaba el monstruo esfinge guardiana faraónica. Bueno, pues esta carta que vais a ver a continuación es Esfinge Guardián Faraónica. Así es, esta es la carta, por así decirlo, original, que salió hace 2 años. Y el efecto, pues es todo esto. Comparte junto con la mía el efecto de devolver todos los monstruos al deck. Y además tiene este otro efecto. Vale, ¿qué pasó aquí? ¿Acabo de hacer yo un plagio de la hostia? Técnicamente sí. Porque no tengo forma de demostrar probablemente que el capítulo lo escribí antes de que se leera esta carta, la verdad. Así que esperemos que Konami no vea esto. ¿Qué pasó en realidad? ¡Se protesto! Voy a decir lo que de verdad pasó. Básicamente estos capítulos los escribí hace dos años. Sí, y he tardado 2 años en subirlos, lo siento. Así que para cuando yo me invente esta carta es probable que no existiera todavía. A lo mejor, también te digo que hace 2 años no me acuerdo de cómo pasaron las cosas. Así que pues nada, se me ocurrió esta carta y la llamé Esfinge Guardiana Faraónica. Es posible que yo viera esta carta y simplemente para darle una pequeña diferencia la llamara Guardián en vez de Guardián. Es posible. Es posible que no y sea una total coincidencia. Sí, también es posible. ¿Cuál es la verdad? Me temo que está enterrada en mi memoria porque ni yo me acuerdo. Bueno, sigamos. Tengo que decirlo, el padre de Yugi es muy feo. Todos los sexy del farón simplemente no lo tiene. F por Yugi. Es que estaba buscando en internet fanarts del padre de Yugi, a ver si alguien había hecho alguno y este fue el único que encontré, lamentablemente. ¿A qué se ríe? Por cierto, me gusta el deck del padre del faraón. Yo uso esas cartas también. Quizás para muchos es un deck demasiado estal, pero en fin, me parece un poco infravalorado. Bueno, mira, me alegro de que te guste. Algo es algo. ¿Y el Among Us era muy necesario? Es que no encontré otra cosa, hija. Yo en Google escribí sabotaje y no encontré nada más, ¿sabes? Lo único que encontré fue un montón de imágenes de personas reales que no tienen nada que ver con sabotajes, hasta que me topé con esa ilustración y dije, pues a tomar por culo, un Among Us. Total, si no sea por, no será por referencias. Oye, espera, ¿el abuelo? ¿No era el padre? ¿El qué? A ver. Un segundo. Recuerda que sujetaba al anciano. ¡No! ¡Abuelo! El extremo soltado de la cuerda viajó hacia arriba mientras que el señor Mundo se precipitaba. Sí, está todo bien. Era el abuelo el que estaba ahí colgado, amenazado de muerte. El padre era el que estaba teniendo el duelo con él. Está todo correcto. Vale, aquí le respondo al comentario. Aquí me contesta ella. Sí, efectivamente también coincidimos con los 3000 puntos de defensa. ¿Cuántos puntos de ataque tiene? 2300. ¿Cuánto tenía la mía? En realidad la mía también tenía 2300, ¿verdad? También me he copiado de los puntos de ataque.
Honestamente, me parecen demasiadas coincidencias como para pensar que es eso, una coincidencia. Así que sí, seguramente vi esta carta hace 2 años y la plagié absolutamente, quitando lo que no me convenía. Y para que no fuera la misma, pues la llamé Guardiana en vez de Guardián. Puede ser, puede ser, la verdad, puede ser. Totokun, nene Totokun. Buenas, Captured. Hola, Toto. Ay, espera, se me ha olvidado poner la música, perdón. Ahora. No puedo estar en el estreno, pero aquí estoy para ver este capitulazo. Grande Toto. Alto tramposo el Yugi chiquito con ese... Alto tramposo el Yugi chiquito con esa trampa de intercambio que tiene tanta trampa específica que hasta el Sode aparece en la ilustración. Ah, buena referencia, ¿verdad? Captura del próximo capítulo se titula Yugi vs Kaiba. ¡Yo! ¡Ya antojaron! Ahora esperar hasta el sábado o tal vez 3 meses. No, no, esta vez lo he conseguido subir a tiempo. Eso espero. Al menos estoy grabándolo el día correcto. Espero también poder subirlo. Pues nada, tengo una duda. En la jugada de Tudor con el tornado localizado, como volvió a tener tanta manos, el tornado te baraja al cementerio y mano al deck. En el siguiente turno solo escucho ya de la codicia. Bueno, aquí básicamente está la explicación. Me temo que me lié bastante con esta carta. Es la desventaja de tener que grabar el capítulo y corregirlo 2 años después, ¿sabéis? Que algunas cosas se me escapan de lo que pensé originalmente. Pero bueno, aquí tenéis básicamente mi excusa. Espero que os resulte convincente. Y si no, invoco la quinta y quiero hablar con un abogado. Dios mío, me he emocionado demasiado, gracias. Como cuando tienes la estrategia lista para ganar y tu oponente te la roba. Che, absolutamente. Ideas para contrarrestar el Sodia. Bueno, aquí se pone con esto. Cartas de impedir robo, destrucción de la mano, de la carta de la mano. La espada que usaba Yugi, que se lleva una carta de la mano y algo parecido tenía Bakura. La espada de fuerza luminosa. Arrastrado por la tumba, la carta de Shisu. Ahí lo tenéis, gente. Consejos del bueno Yama. Hola amigo mío, el viernes comienzo un torneo con cartas desde que salieron hasta el 27 de julio de 2008. Manlis, 1 de mayo del 2008, más información en forma library. Invitación cordialmente entregada. Muchas gracias por tu invitación. Lamentablemente se me ha hecho tarde, F. Me estás diciendo que la morena penetrante nunca fue parte del Sodia, me siento estafado. F, lo siento mucho, Aten, perdóname. ¿A qué le conteste? ¿A qué me contesta él? No te preocupes, la demanda le caerá a Rick y a Caballín. No, no les demandes por mi culpa, me sentiré muy mal. Te quiero capturar Sama, sé que con el fanfic quiero ver un Yonochi versus Mare, grande Adam. Ojalá se te cumpla tu sueño. Gracias, pero bueno, Pablo, gracias a ti, hombre, por la donación. Se acabó, papá, bien argento. El esqueleto luchador no puedo ganarla, no. ¿Qué cosa más rota esa? Exagerado. Tutankamón es más bien Tutankabrón. Eso me hizo gracia. Jugando esas estrategias lo rotas. En fin, estas cosas con Menem no pasaban. Es que de verdad, cómo se extraña a Menem, ¿verdad? A huevo sabe que Yugi se lo robaría a Exodia, Simi no mata a Simio. Me sorprendió ver el super intercambio. Ultra intercambio, porque la gente se confundió. Oh, vaya, yo anoche despertó. Me alegro que me regrese la internet ya y está y sea viendo esto un fanfic con bonito cap, jeje. Me alegro de que te volviera y que puedas disfrutar de mi episodio. Yo esperaba que Yugi ganara con Decaut, con eso de que los ghouls soltaban las cuerdas por cada 1000 puntos de vida que perdía el Yugi posta drogas, aun teniendo en cuenta todo lo más probable es que Yugi igual lo hubiera soltado. Sí, aunque Yugi hubiera ganado por Decaut, habría soltado las cuerdas igualmente. ¿Y cómo sería ese Decaut? Pues corrígeme si me equivoco, pero teniendo en cuenta, como dijiste, que no se puede usar el Sodia mientras se está revolviendo un efecto, y si por efecto activas una carta que te pida robar 5 cartas de tu deck, pero solo tienes una, pierdes por Decaut. O solo es así durante la Drufes en la que no puedes robar carta. Pues yo creo que depende un poco del ruling. Hay algunas cartas que si el oponente te obliga a robar 3 del deck y tú solo tienes una, pierdes el duelo automáticamente. Luego hay otras cartas de robo que si tú tienes solo una carta en tu deck y quieres robar 2, a lo mejor pone en el texto de la carta que o roba una si no tienes más, o no, o efectivamente si robas 2 y solo tienes una pues pierdes. Y Yugi en el último turno iba a activar una carta, en plan ambos jugadores roban 5 cartas y luego envían todos los monstruos al cementerio que robaron por este efecto. Y ahí el papá de Sodia, el papá de Yugi al solo tener una carta, como no se resolvería todo el efecto, pues es obligatorio el robar 5 cartas y descartar a los monstruos. Pues el Yugi por drogas no podría usar el Sodia y perdería demasiado texto, perdón. Hombre, si Yugi activaba una carta del estilo, Tutankamón lo único que hacía era activar en respuesta tornado creado y a tomar por culo la idea. Lo que sí es que tanto la carta de otro intercambio te pasaste un poquito con lo conveniente que es, pero bueno. A ver, tampoco es para tanto, tú también estás dándole cartas al oponente. Un consejo para que las cartas convenientes no hagan tanto ruido: haz que las use más de una vez en otros duelos sin que sea necesariamente la carta que le dé la victoria. Es innegablemente una buena carta, no solo por ser conveniente, sino tener la típica situación de la carta absurdamente rota útil para salirse de ese problema específico. Pues en otras ocasiones en las que puedo salir útil no la usó. Por tanto, no diré mucho texto, no diré mucho del siguiente duelo, solo diré la madre de las batallas entre rivales Yu-Gi-Oh! Versus Kaiju
Yu-Gi-Oh! Kaiba vs Yu-Gi-Oh! Edición fanfic. Efectivamente. Pues nada, chicos, con esto despedimos los comentarios. No te preocupes, Pedro, volveré a hacer que un intercambio aparezca, a no ser que me olvide de esto. Pues nada, chicos, espero que hayáis disfrutado muchísimo del episodio. Gracias a todos los que habéis estado en el modo estreno, dando like, comentando luego post-estreno, comentando en el estreno y todo eso. Espero que os haya gustado el capítulo y en el próximo miércoles llegamos con la continuación del duelo. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.